O sea, me río porque es que es absurdo, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de gatos. Y diréis, por Dios, qué cojones. Necesitaba contaros esto, ¿vale? O sea, el otro día estaba en el Carrefour y pasé por la sección de comida, o sea, comida, artículos para animales. De casualidad, pasaba por el pasillo, yo no tengo bichos. Y vi una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y era un snack líquido, bueno, líquido, para gatos. Liquid snack, ¿vale? O sea, no me acuerdo si era esta marca o no, pero era esto de aquí, ¿vale? Y es como un gaviscón para gatos. Esto es el gaviscón, ¿vale? Son como unos sobres bebibles, ¿vale? Que son para el ardor de estómago. Yo alguna vez los he tomado, no me hacían nada, huelga decir. El caso es, yo vi esto y dije, no puede ser, no puede ser que exista un gaviscón para gatos. O sea, y resulta que es como un snack, que es como un premio, una golosina. Y claro, a mí esto me sorprendió que te cagas, ¿vale? Me sorprendió que te cagas. Entonces lo hablé con un amigo que tiene dos gatos, dos gatas concretamente, y me dijo, sí, dice... Yo lo uso pues cuando las voy a cortar las uñas y tal, se lo doy y así pues el trauma es menor. Y ahí ya empecé yo a pensar, digo, joder, es que claro, de los gatos de ciudad a los gatos de pueblo hay un trecho muy grande. ¿Qué es esta puta mierda de música que me están poniendo aquí YouTube para que me salte todo el copy? Y me mete 50 anuncios, vale, o sea, brutal. Y me dice, sí, yo lo uso. Y ahí empecé yo a pensar, joder, claro, yo estoy acostumbrada a ver a los gatos, incluso tener gatos en el pueblo. Yo vivo en un pueblo, véase. Esta no hablará mucho, porque ya solo con el campano a ver quién la aguanta en casa. Pueblo de vacas, con sus cosas. Yo no tengo gatos, pero, por ejemplo, familiares míos sí que tienen. Obviamente, claro, el gato anda por ahí suelto. El gato se va por ahí, no hace falta cortarle las uñas. Pero luego te viene, si es una gata, luego te viene preñada y cosas de esas. O sea, de repente dices, uy, cómo está engordando, y de repente, pa, 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 cuatro gatos. De hecho, yo sé de gente que les dices, oye, me gustaría tener un gato. Y te van a la cuadra y dicen, elige cuál quieres, este. Claro, por eso, porque la gata se te pira por ahí, se preña y te vienen cinco más. Y al final generas un Amazon de gatos. Así que este buen amigo mío me dijo, sí, sí, no te preocupes, mira, yo te voy a grabar unos vídeos de cómo se lo comen. Porque claro, a mí me resultaba súper, súper chocante. ¿Cómo se lo comen y tal? Bueno, sobran las palabras, mirad. ¿Quién quiere? El caso es que cuando se lo echa en el plato, tiene una pinta súper asquerosa, pero el gato parece que para él, parece que es cocaína, tío. Mira tú. O sea, es como si a mí me ponen tortilla de patata, tío. No dejo nada en el plato. Y a raíz de eso, me puse a buscar cosas absurdas para gatos. O sea, ¿qué cojones es esto? Productos absurdos que triunfan en Amazon. O sea, mira la cara del gato. O sea, mira la puta cara del gato. Te quiere matar. Este, también. Otro que te quiere matar. ¿Qué es esta mierda? Para hacerle masajes al gato como si fuera una lengua. Hostia, ¿En serio existen estas cosas? Parece que estoy descubriendo aquí la panacea, tío, pero mira, este ya me cuadra más. Es en plan de, te voy a matar mientras duermes. Sí, es con unas gomas alrededor de las orejas. Inflatable, vale, o sea, es un hinchable que... O
sea, no pesa nada, que se lo pones al gato. Pero, o sea, mira al gato, el gato te quiere matar mientras duermes. Mira la uñada que tiene ahí, en plan de te voy a matar. Ay, Dios mío. Bueno, a cuento de esto, también, este amigo me pasó el tema de... Bueno, eso me lo comentó él, dice... Guay, la hierba gatera, tal, no sé qué. Me empezó a contar sobre la hierba gatera. Yo ni puta idea de lo que era la hierba gatera. Digo, ¿hierba gatera qué es? Algo que le das tú para simular cuando el gato va por el prado y va mordisqueando la hierba para purgarse. Dice, sí. Claro, pero yo pensé que era, pues, yo qué sé, algún sobre, una medicina. No, no, es una planta que tú tienes que crecer en un tiesto, ¿vale? Para que el gato la muerda. O sea, es lo mismo, pero... artificial. Y dice, sí, espera, mira, que te mando vídeo. Luego le estuve preguntando por unas hamacas. A ver, quiero una foto con él. Joder, las fotos de los gatos en la hamaca están más photoshopeadas que San Pablo Apóstol. Mira el Photoshop, tú. No se nota ni nada. Pues estas hamacas. Y me contó también que no, que esto no funciona para nada, que te ocupa mogollón de espacio. Claro, yo le preguntaba, bueno, pero esto lo puedes plegar. Y dice, sí, pero no. A la hora de la verdad son, en la foto no lo parece, pero son excesivamente grandes, se te pega con todo y no. Es mejor, dice, para eso es mejor comprarles la mítica torre arrascadora y tal, pero es muy importante que la torre tiene que estar al lado de una ventana, porque el bicho, el michi, quiere mirar por la ventana. Y digo, vale, nos ha salido marujón. Mira el Photoshop. O sea, Photoshop con el Paint, ¿eh? Mira. Un protector de muebles, un cinta adhesiva antiarañazos, ¿vale? Es un plástico para el sofá, para quitar al gato la alegría de vivir, ¿vale? Mírale, el pobre. Ay, ya no puede rascarse ahí las uñas. Es en plan de, mi dueño es un cabrón que no me deja joderle los muebles. Yo alguna vez he pensado, porque yo vivo en un pueblo, pero al final yo vivo en un piso, en un pueblo, ¿vale? Y alguna vez he pensado, digo, va, me pillo un michi. Aquí no se compran gatos en el pueblo. Aquí vas donde fulanito, lo que os he dicho antes, y he dicho, ¿te sobra algún michi? Y siempre tiene alguna camada para darte michis. Es decir, es la adopción del pueblo, básicamente. Por lo que os digo, la gata se escapa aquí. A ver, tú tienes gatos y no te gastas dinero en castrarlos. Primero, porque no te hace falta. Si los tienes en un piso, sí, obviamente los tienes que tener castrados. Porque luego les llega el celo, empiezan a marcarlo todo y al final te acaban meando toda la casa. Hay que castrarlos. Pero en el pueblo no, que meen donde les dé la gana, claro. Pero si tienes una gata, viene de un gato y zisquizasca. Y eso es así, y te juntas con gatos. Lo mejor es tener gato, macho, que se folle las que quiera, porque al final la gata es la que va donde el dueño y tiene los gaticos. Luego, si quieres disfrazar al gato de Agatha Ruiz de la Parada, le puedes comprar pelucas. De verdad, algunos animales tienen que tener una paciencia con sus dueños de la Virgen, tío. Mira, Lady Gaga style. Joder, mira, esto. Melena para el gato. He visto el otro día que ha jugado el Athletic contra la Real. He visto un vídeo de un pavo que llevaba un perro, pero era un labrador, ¿vale? Era un perro, un labrador de estos, mítico perro Scottex, grande. Pues le había puesto una de estas, le había puesto una de estas en plan melena de león y es que parecía un león, el perro parecía un león. Ya sabéis, por los leones del Athletic. Súper, súper gracioso, macho. Pero ya te digo, mira la cara del gato, la cara del gato es... Really, nigga. O sea, gato encrespado, ¿qué dices? ¿Qué es esta mierda? Pero esto es una escultura. 372 euros, ¿qué dices? Michi emputado. Mira, hamaca para el radiador. No se te quemará el gato. Bueno, el gato no.
Pero la hamaca esa ya puede ser resistente al calor. 100 fotos de clientes. Me encanta. Al principio no le gustaba, normal, porque es muy receloso de lo nuevo. Pero ahora, como sienta algo de frío, ya va directo a su camita de radiador y puede pasarse horas ahí dentro. ¡Le encanta! Pero yo me quedaré con la cara de Michi emputado. No le vistáis de unicornio, no le gusta. Mira, uno, dos, o sea, el único este, y me da a mí que le han puesto un Photoshop de puta madre, porque es el mismo Michi de la caja. Y luego están las bolsas para que el bicho no te arañe, cuando le llevas al veterinario a hacer putadas, cuando le vas a limpiar las orejas, cuando le vas a cortar las uñas. No sé muy bien cómo lo harás con la bolsa. Ah, que tiene aberturas para las patas, para sacarle una pata solo y que no te arañe. Y dirá el Michi, ¿pero por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Tú mira, los gatos de mi colega, que parecen bebés cuando les cortas las uñas. Con lo cual quiere decir que las golosinas líquidas esas para gatos llevan drogaína para gatos y les aturden mientras tú les cortas las uñas, y es mucho más útil que la bolsa esa. En fin, chicos, espero de verdad que os haya entretenido un poquito, al menos un poquito, es esta flipada mía, porque de verdad os lo digo, he alucinado con el tema de los gatos de ciudad. Lo llamo gatos de ciudad por llamarlo de alguna forma, simplemente porque yo estoy acostumbrada a otro tipo de comportamientos gatunos, ¿vale? Entonces vi eso y me sorprendió un mogollón, no sabía lo que era. Digo, ¿esto qué es, un gaviscón para gatos? Pues a ver, sí que sabes lo que es porque lo pone en la caja, ¿vale? Golosina para gatos, pero yo pensaba, ¿esto cómo se le da al gato? ¿Se le mezcla con la comida? ¿Cómo se le da? Y ya me dijo mi colega, no, lo echas en un platito y ellos lo lamen y tal. Digo, acabáramos. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, si es así, solo si es así, ¡pa! Dadle un buen me gusta a este vídeo por los lores. Podéis suscribiros por aquí al canal para mucha, mucha más diversión, o también podéis seguir viendo vídeos justo por aquí, o las dos a la vez. Nada, chicos, como siempre, como no, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.